para empezar el día. Ciudad Obregón. Buenos días, hoy miércoles 29 de septiembre. Estas son las noticias más importantes. En pleno evento con el presidente de la República, Cuauhtémoc Cárdenas, pide la cancelación del acueducto de Independencia. Señala que la afectación no es solo para la etnia, sino también para los agricultores del Valle del Yaqui. Más agua y más tierra para la tribu es el plan de justicia. Prometieron más tierra y están en pláticas la SEDATU con los pequeños propietarios para regresárselos a los yaquis. No se cumple con la tregua a 20 muertos en menos de una semana en Cajeme. Hay un operativo especial para cuidar a los jugadores que vienen de fuera. Mientras tanto, los homicidios continúan en el municipio. Son 6 los peloteros cubanos que desertaron del Mundial de Béisbol Sub-23. Algunos huyeron en un hotel, otros desde el momento que llegaron al país. Usted ya está informado para empezar el día con Mega Noticias, Sur de Sonora. Para empezar el día, Ciudad Obregón.